Yeah. Gracias por continuar con nosotros aquí en TV TV Aprendiendo y es Día de Oficios y Profesiones. Recuerden valorar todos los trabajos que hay en nuestra querida Ciudad de México. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué hace un, eh, una persona que transporta eh, carga? vemos de repente ahí muchos trailers muchos camiones y, y no sabemos qué es lo que tienen o qué es lo que están llevando dentro no puede ser comida puede ser medicamentos pueden ser algunos productos inclusive un tanto peligrosos y pues bueno vamos a ir eh, platicando en este programa con el señor Sergio Arturo León López bienvenido hola qué tal muchas gracias antemano muchas gracias por este espacio que brindan que no lo escuchamos está prendido sí ajá perdón otra vez este darle, darle la bienvenida Ok, muchas gracias por haberme invitado a este espacio y pues aquí estoy para algunas preguntas que me pueda hacer y que yo le pueda ayudar por qué dedicarse a esto desde esto nace desde pequeño yo tuve que iniciar a empezar a trabajar en diferentes oficios y yo tal vez no quise estudiar en cierta forma la secundaria, tuve que agarrar un oficio por necesidad y pues este, este oficio ya, ya van más aproximadamente 20 años que yo llevo con este oficio. 20 años, son muchos años eh, dedicándose al transporte de, de carga. ¿Qué camión es usted el que, el que maneja? ¿no? ¿Es de usted? Sí. Eh, en principio empezamos... Hay diferentes modalidades de unidades. Empecé con una camata de tres toneladas y media, después con un camión que se le, llama, se le denomina tipo Rabón, y hasta ahorita pues manejo un camión tipo Torton, aproximadamente de 15 toneladas. 15 toneladas, eso, eso es bastante. El que nos decía de en medio, ¿por qué se llama así? Eh, son las modalidades que a lo mejor así salieron de, de agencias, y se les da el nombre, porque eso es para. Llevan un eje de carga nada más y aproximadamente cargan de 10 toneladas. Y el Torton lleva dos ejes de carga y son 15 toneladas aproximadamente. Durante estos eh, 20 años de, de gran trayectoria y de, y de carrera, ¿qué, qué, qué productos ha, ha llevado a diferentes destinos? Eh, nos enfocamos en, en una, es por temporadas o por trabajos. Eh, empezamos a transportar libros, revistas, de ahí empezamos a enlazarnos con, con medicamentos, con diferentes tipos de carga que nos llegan a ofrecer compañeros o compañías para poder hacer el servicio, ya sea local o transporte de carga foráneo a cualquier punto de la ciudad de la República. Para poder hacer un transporte foráneo necesitamos ciertos permisos o, o me dejan pasar eh, en la carretera libremente con el, con, con todo el, el producto que lleva usted? No, se necesita un permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le llama para poder explotar los caminos de jurisdicción eh, en las carreteras. Eh, eso es un permiso que se da a la, da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por supuesto, también debe estar uno registrado en Hacienda para poder prestar este servicio. ¿A qué lugares ha ido de la República Mexicana? Pues en estos 20 años he conocido, prácticamente el, se podría llamar que la mitad de la República, porque me faltan muchos puntos, muchos puntos. He conocido puntos que son comúnmente comerciales y he conocido puntos que, que luego me he dado cuenta que cómo puede existir vida en unos puntos tan alejados. Sí me eh, he internado en esos lugares muy, muy alejados, pero sí existe pues vida. ¿Cuántas personas lo acompañan en el, en el camión? Mm, dependiendo cómo llegue a negociar uno el servicio, si es que necesita uno que… Que uno mismo haga la maniobra de subir y bajar la carga del camión para, para su entrega, o le llaman, le podemos llamar libre de maniobra cuando el mismo cliente eh, carga y descarga su camión. ¿Por qué? Porque hay lugares o clientes que tienen maquinaria especial uh -huh. para poder bajar su mercancía o subirla. Llámese con montacargas, que ya va entarimado, va acomodado en unas tarimas en el camión. Y hay veces que se le llama a tipo a granel cuando se tiene que vaciar la, la mercancía completamente al camión y igual, de igual forma descargar a granel, pieza por pieza. Don Sergio, pues ya están varias escuelas conectadas y ya hay bastante participación en el chat. Vamos a escuchar a César Medrano. ¿Qué, ¿Qué nos dicen las escuelas? Eh, pues primero hay que saludar a las escuelas que están conectadas, que están con nosotros desde muy temprano, esperando precisamente este programa también. La técnica 75, ahí también está la 77, Maru en las 22, Sergio nos ve y nos escucha, la 30, la 35, allí Gabriela 56, 84, Martín en la 92, Rigoberto en la 94, en la 96, está Mitocayo, César, MR, Francisco en la 98 y también otra escuela que es... Un, una, una familia que es la familia Palomares, que por cierto manda saludos a los alumnos del colegio Leopoldo Kiel que están por aquí. Aquí están todavía, a ver que se escuche Leopoldo Kiel. Ahí andan. Aquí le están Ahí haciendo andan. una pregunta al señor este Sergio. ¿Qué tipo de carga transporta nuestro invitado? Y también la 84 dice mis respetos. Sergio pregunta, Sergio eh, ¿qué, <laughs> ¿qué riesgos profesionales tiene este tipo de trabajo? La 30 pregunta comenta, es un oficio muy interesante y se aprende todo o casi todo de toda la ciudad. ¿Puede decirnos como qué lugares tan lejos ha conocido? ¿Cuál es el flete más largo? y nuestro amigo Sergio ha tenido inconvenientes con la policía al momento de transitar por nuestras avenidas, sobre todo por las dimensiones de su camión. En servicios foráneos actualmente es peligroso transportar producto y muchas son demasiadas preguntas, preguntas sí, don Sergio. ¿Qué, ¿Qué le parece? Primero vamos por el punto más lejano eh, al que ha este usted ido. Pues el punto más lejano puede ser en distancia, que es, es... Ahorita no tengo en mente la, la distancia, pero se puede decir Mérida, 1800 kilómetros. Y de ahí, más o menos distancias, he recorrido distancias más o menos de 1000 kilómetros, más o menos. Y por ejemplo, a, hablar de Mérida no, no es igual de que nosotros vayamos en un carro normal o en un camión. La velocidad a la que vamos, a comparación eh, de, del peso que lleva el camión, entonces, ¿cuánto tiempo más o menos se hizo a Mérida? A Mérida, eh, depende. Ahorita, por decir, como están los tiempos, todas las mercancías, los clientes, para ellos es muy primordial que se entregue en, un, en el tiempo mínimo que se puede hacer. Y más o menos calculándoles unas 32 horas a Mérida. 32 horas tomando unos pequeños descansos. Pequeños, este, pe, pequeños lugares a donde me imagino que descansan, duermen. Y luego al día siguiente otra vez inician la ruta. No no de tanto descansar, sino una o dos horas tratar de descansar porque ya las empresas nos ponen tiempos. Por comentarle a la ruta de Monterrey que son mil kilómetros, pues normalmente estamos haciendo entre 14 y 15 horas para llegar para recorrer mil kilómetros que son de, más aproximadamente de México a Monterrey, mil kilómetros. Muy bien. Recuerdo ahorita otra pregunta en el chat que qué tan complicado es. Uh, algunas, algunos, eh, algunas vialidades no permiten que estos camiones ingresen a vías rápidas o, o, o lugares en donde los puentes a lo mejor están eh, muy bajos y, y los camiones. Pues, Hemos visto en repetidas ocasiones en los noticieros que quedan atorados ¿no? con, al, con algunos productos. ¿Cómo saber todo este reglamento para no tener inconvenientes, don Sergio? Bueno, principalmente desde que empecé yo mis labores, este, pues más o menos se tiene que dar una idea de las principales vialidades de, de la Ciudad de México. Le, eh, al principio le batalla, de todos modos, a esos momentos de todos modos también le batalla uno con las vialidades principales que luego llegan a cerrar. Pero pues se las tiene que ingeniar uno, no sé si tenga uno, una, ¿cómo se le puede llamar? In, este, Pues una noción de más o menos por dónde está el camino, o llámese, puede agarrar un guía, o con el guía roji, o en cierta forma, hasta, en cierta forma agarrar un taxi de la zona de, del destino donde se encuentre uno, llámese del Distrito Federal o de alguna ciudad que se encuentre, pues... Cuando se le complica a uno, pues mejor agarrar un taxi que me guíe o hay este, guías que se alquilan en las entradas de las ciudades para podernos llevar al destino donde tenemos que llegar. Solamente eh, maneja productos perecederos, digo, no perecederos o también perecederos. Prácticamente lo que sí, eh, pues nosotros estamos con cualquier tipo que nos, nos encomienden, tratamos de hacer el esfuerzo de ingeniarnos cómo poderla transportar. Porque prácticamente no hay un, un lineamiento o un reglamento cómo se debe de hacer. También se tiene que uno que ingeniar cómo poder transportar las mercancías en, en el tiempo mínimo y en, con la garantía de que se maltrate lo menos posible su mercancía. Claro. ¿Qué, ¿Cuál es la velocidad permitida en, en base a los kilos o toneladas que lleva en, 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 el, en el camión en carretera? Eh, no se contempla en cuanto a kilos, prácticamente eh, el, la velocidad permitida es para coches y, y camiones. Eh, en todas las carreteras siempre hay un disco y esa es la velocidad permitida para todos, para camiones y para, para autos. No hay una carretera que, nada, eh, que diga que está permitido tanta velocidad para, para un camión de carga. Eh, donde demarca el disco, esa es la velocidad que tiene que que está permitida para todos. ¿Usted va buscando a, a sus clientes o, o ya es como muy conocido en, en algún ramo y, y entonces ya saben cómo y con quién eh, poder eh, transportar sus productos? Pues básicamente todo ha sido por recomendaciones de familiares, de compañeros o de servicios que yo he hecho en compañías. Este Van recomend van recomendando, hasta, hasta ahorita no, no he tenido la necesidad de hacer un anuncio. Este, Tengo trabajo, estoy estable, no ha habido la necesidad de, de estar buscando por otros lados, pero con ese trabajo que, que me han recomendado, con eso estoy estable. Eh, ¿Qué producto eh, se le complica más o siente que es como más eh, tedioso transportar? Las mudanzas. Sí, es complicado. Sí, porque cada, eh, hay diferentes tipos de clientes. Eh, los clientes... Uh -huh principalmente son muy... muy ¿Quisquillosos? Sí. Y eso es lo que más, más tedioso es para mí, porque para acomodar una mudanza tiene que, que armar como un rico, rompecabezas. Así es. Una vez una cliente decía que que era como un Tetris ir acomodando cosa por cosa El, lo que son las cosas frágiles cómo poderlas acomodar eso es lo más tedioso para mí o okay, que hay a veces departamentos un tanto complicados para poder maniobrar y sacar este los artículos además lastimarse las escaleras lo, o, o, o a lo mejor los balcones no a veces nos ayudan o a veces nos perjudican cómo no lastimarse cuando, cuando cargan este tipo de de, de cosas tan pesadas principalmente eh, ocupar este eh, el uniforme de seguridad con faja muchos luego a veces no lo hacemos por por desidia, pero es primordial que sí se tiene que ocupar este equipo de seguridad llámese faja y más que nada el ingenio el ingenio para poder cargar una mesa una silla o un mueble pesado entre cuántas personas. También se lleva un, un trabajo de equipo. Y hay una cabeza que a lo mejor está dirigiendo el, el trabajo, pero también los compañeros que están, ahora se les llama estibadores, este también ellos nos apoyan en la forma de, de cómo poder tra, trasladar un, un mueble muy pesado. Claro, porque también hay que considerar que no podemos eh, deteriorar. Ah, no. no, todos los muebles porque si no también nos van a cobrar. Desafortunadamente hay un lema o un refrán muy malo de, los mudanzas, de la mudanza. Si no se rompe algo no es mudanza. Pero nosotros tratamos de que lo mínimo que se llegue a dañar, pues le ponemos todo nos, nuestro interés y nuestro empeño para poder que llegue bien la mudanza a su destino. Claro, ¿varía mucho eh, el precio en, en una mudanza dependiendo de en qué piso estoy, cuál es la distancia que voy a recorrer? Pero también cuando es un transporte de, de carga de cualquier producto, ¿también eh, cambia de precio, depende de qué producto sea? Eh, a estas alturas, de, en, estos, en estos tiempos, prácticamente ya están, existen algunas tarifas imaginarias o más o menos, ya no podemos rebasar la tarifa, eh, ya, no, ya no puede dar un, un, una tarifa más elevada porque hay mucha competencia. Hay mucha competencia, entonces no se puede, eh, ya no se pueden este, elegir mercancías caras ni baratas. Casi el, el, el precio del flete viene siendo lo mismo para cualquier tipo de mercancía. Entonces se gana bien o más o menos por esto de la competencia que usted me dice. Yo soy estable. En, eh, ahorita... Con la situa Le vuelvo a comentar la situación que estamos pasando. Estoy estable. Ok, muy bien. Eh, otra pregunta. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas personas son en su equipo? Somos ocho. Ocho personas en mi equipo. ¿Y eh, esas ocho personas se van rolando el trabajo o ya cada una tiene asignada una tarea? Mm, lo vamos rolando. Lo vamos rolando si es por destino nos vamos rolando nos vamos rolando todos los compañeros sobre todo esto de manejar a, a, a grandes distancias eh, ustedes se cansan y entonces hay que, que cambiar un, el conductor para poder llegar eh, bien a su destino bueno cuando es una ahorita cuando es una ruta eh, algún destino nada más va al operador depende le vuelvo a comentar depende cómo se haya arreglado con con el cliente, pero normalmente hay un operador por unidad. Eh, difícilmente llega a contratar el el cliente dos operadores, pero un cliente un operador tiene que hacer el, un solo servicio. Cuando son grandes distancias, ¿qué dice la familia de que sale tanto tiempo? Pues, <laughs> hay muchos problemas, muchos problemas. Después eh, se tiene que sacrificar muchas cosas aquí, aquí. En esos tiempos ya no, nosotros no tenemos sábados, domingos, días festivos. Podemos estar un día en la semana, entre semana, y podemos trabajar sábados o domingos o días festivos. Nos llega a tocar porque las cargas o la mercancía o el cliente no avisa. Es de que nos hablan por teléfono que necesitan un servicio para entregar mañana y lo tenemos que hacer. Uh -huh, claro, entonces es bastante complicado no, no estar con la familia, pero bueno tiene que trabajar. Pues sí, es complicado. Primero nos quieren tener en la casa, ya después no hay a cómo <laughs> Ya después que no te han hablado para que te vayas a trabajar. No, pues es que sí, sí es complicado. ¿Qué reglas de seguridad debo de, de, de manejar para que todo esté perfecto, que el producto no se maltrate y que tampoco las personas que están trabajando salgan lastimadas, pues porque supongo que no están asegurados ustedes, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado este con su salud porque si no, pues entonces ¿quién va a dejar estos productos? Bueno, pues aquí en este caso, por decir, el operador o el chofer tiene que checar su carga o contabilizarla para que llegue la mercancía a su destino completa y que no llegue maltratada. Si el chofer el chofer tiene la obligación de que si él siente que alguna mercancía no va bien acomodada, pues tiene la obligación de decirle a los compañeros que que lo muevan o que lo acomoden bien para que llegue el material en buenas condiciones. Cuidar su trabajo, ¿no? Principalmente. Para que el, el cliente esté satisfecho. Y es la carta de recomendación de uno porque si uno empieza a hacer muchas co malas cosas, pues difícilmente nos van a volver a contratar para ese servicio. Así es. Yo creo que en, este, en, este, en cualquier oficio debe ser la constancia, la constancia y estar el día que, que nos necesiten o que se ofrezca, pues estar ahí. Muy bien. Eh, César, tenemos más, eh, más me mensajitos ahí en el chat. Coméntanos. Y claro que sí, porque aquí las personas que están viendo la transmisión están muy interesados y le mandan felicitaciones por su trabajo. Muchas y es, gracias. El caso, es el caso, por ejemplo, de la técnica 56 que dice qué oficio y sobre todo hay que tener conciencia que transportar objetos como el cristal o un piano requiere de mucho, mucho cuidado. Felicidades por su labor. Gracias. Martín comenta, ¿se necesita una licencia de manejo especial para los fletes? Y Sergio también. ¿Qué hace para en distancias muy grandes y estar manejando mantenerse despierto y alerta? Martín también pregunta, ¿con la experiencia se va aprendiendo a mover cualquier tipo de objetos? Claro que sí. ¿Con cuál, ¿Con cuál quiere iniciar? ¿Con cuál quiere responder? La que me... A ver, primero, eh, que es complicado manejar, digo, mover un, un piano o cosas de, de cristal, pero bueno, cualquier cosa, ¿no? Un refrigerador, una estufa, todo esto, cada, cada cosa tiene su complicación para mover, ¿no? También es maña, hay que buscarle el punto de apoyo, el punto más fuerte es del mueble, para poderlo levantar de ahí, porque si lo levantamos del punto más frágil, se nos va a romper. Claro, luego somos como 20 queriendo mover algo y resulta que no podemos. Y llegan los de la mudanza y entre dos lo movieron más sencillo. Hay que hallarle el punto. Claro, también he visto que, que manejan como unas cuerdas, unas cobijas, manejan varias cosas para poder ayudarse. Eh, bueno, es las, las cuerdas llevan varias, eh, ya se ocupan para poder, le llaman volar un mueble, cuando no se puede subir por las escaleras o por la puerta se hace por afuera y hay que volarlo. O se ocupan para amarrar los muebles adentro del camión, para que no se vayan moviendo. ¿El permiso especial necesita usted nada más una licencia de conducir o, o si se necesita otro trámite? Es una licencia estricta, estricta que se le da a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde le hacen un examen médico. Ajá, ¿y qué otra cosa? Nada más la licencia, pero esa licencia la tiene que estar renovando cada dos años con un examen médico donde le indica a la secretaría de comunicaciones y transportes que está apto para poder hacer, para poder trabajar de, mm. de chofer claro. ahí le hacen un estudio este, médico completo de sangre de vista de oídos psicólogo y eso lo tiene que renovar cada dos años muy bien. Y esto, esta pregunta que creo que le hizo Martín o Sergio de que cómo le hace para mantenerse despierto durante tantas horas. Yo lo he manejado o pienso que tal vez puede hacer uno como tipo computadora. Se tiene que programar uno. O sea, desde el momento que le asignan un servicio ya tiene que estar uno programado. Sal, voy a salir a las 8, a las 10 de la noche voy a echar combustible, a las dos de la mañana voy a pasar por esta caseta. Se tiene que programar uno y trazarse una ruta. Es una meta, se fija una meta. Eh, tal vez mantenerse despierto, en cierta forma nos quiere llegar a ganar el, el sueño, y tratar de pararse eh, en, un, en un parador o en una tienda para poderse comprar una vida refrescante, este, darle la vuelta a su unidad para que despierte uno y volverle a dar porque luego hay veces que no puede uno parar mucho tiempo, porque la mercancía ya lleva asignada una cita a una hora de entrega. Claro, sí, sí sale bien el porcentaje de ganancia, porque acaba también, ustedes decían algo importante, la gasolina, ¿no? Eh, darle mantenimiento a la unidad, de repente se llega a lo mejor a descomponer, pagarle a, 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 a todo el equipo de trabajo, en fin, son muchos gastos que se tienen que cubrir. Sí. Eh, Ahorita las tarifas que estamos manejando son muy casi lo manejan todos los compañeros. Ya, pero ya viene quedando una, un tanto por ciento muy bajo de ganancia, porque si sí llega es sí deja, porque si no no fuera negocio, no fuera oficio. Pero ya muy poco. Tiene que estarle allí pues ahora sí que administrándose lo mejor que se pueda para poder sacar adelante el, el negocio. Muy bien, don Sergio, pues se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que recomendarlo. ¿Alguna persona a lo mejor quiere hacer una mudanza o a lo mejor tiene una empresa y quiere llevar a sus productos muy lejos eh, o, a, o a lo mejor a, a que se den a conocer en la República Mexicana un teléfono o, o cómo podemos contactarnos con usted? Eh, por teléfono o por vía Nextel. El eh, teléfono es diez ochenta y ocho diecisiete. Muy bien, apúntenle otra vez, de nuevo, don Sergio. 10, 88, 17, 20. Y ahí se encuentra eh, don Sergio Arturo León López. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es de que creo que hacemos conciencia del trabajo que hacen, que es muy pesado y es un trabajo pues eh, que desgasta mucho físicamente. Al contrario, muchas gracias y espero que les haya servido mi, mis puntos de vista. Y cualquier punto de vista que, o cualquier pregunta, pues soy a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias. Y, y bueno, si ustedes conocen algún oficio o alguna profesión que es de suma importancia, pues mándenos en el chat el contacto y con mucho gusto lo, lo, los entrevistamos. Este programa que ya va a ser quincenal, Oficios y Profesiones. Fue un placer haber estado con ustedes en conducción, NIC de Navarro Toscano. Gracias a todo el equipo que está aquí haciendo de GSTV. te TV Aprendiendo. No se vayan porque continúa continuamos con continuamos con melómanos y pues también despedir a la escuela Leopoldo Kiel, que estuvieron aquí echándonos porras y muy pacientes ¿eh? ellos muy calladitos se portaron muy bien y pues bueno muchas gracias dejes este te ve aprendiendo.